El drama de un mártir venezolano se inicia el 20 de junio de 1927, cuando el Congreso de los Estados Unidos de Venezuela presentó a la Santa Sede al sacerdote Salvador Montes de Oca, de 31 años de edad, para que ocupara la mitra de Valencia, vacante por el fallecimiento de Francisco Antonio Granadillo. Juan Vicente Gómez, a quien la ciudad de Valencia odiaba con todas sus fuerzas, exclama al verlo: ¿cómo van a nombrar a un muchacho si ese es un muchacho? Ignoraba el dictador la resolución del joven obispo y las lecciones de coraje y dignidad que sus firmes convicciones darían al régimen. Le tocó una época muy difícil, en tiempos de la dictadura de Juan Vicente Gómez. Tuvo que defender a todos los que recibían atropellos y vejámenes de esa dictadura. Hoy, por ejemplo, Monseñor Montes de Oca hubiera defendido a tantos que son vejados también por este gobierno. No tardó en adversar de frente al gobierno tiránico sin mucho disimulo. Que Monseñor Montes de Oca actuó en una época feroz en la historia de Venezuela, que fue la tiranía de Juan Vicente Gómez. Toda tiranía es mala. Las tiranías modernas son peores que las viejas, pero la de Gómez fue terrible. En Semana Santa sacaba a los hombres de Valencia y en cada esquina hacía peticiones al Cristo para que soltaran a los presos que estaban en el Castillo Libertador. Era un mitin, prácticamente un mitin movible que iba por toda la ciudad. Y claro, eso no podía gustarle a Juan Vicente Gómez. Otro día, un vendedor de radios le ofreció su novedosa mercancía para que oyera las noticias de Venezuela y el mundo, a lo que él contestó: hijo mío, te agradezco mucho la atención que has tenido trayéndome este radio, pero ahí no voy a oír yo sino lo que quiere el general Gómez, de manera que eso mismo lo sé yo, de manera que no quiero comprar radio. Todo eso eran grandes avances que se hacían en contra de la dictadura de Gómez. No tenía temor a nada. Cuando supo que iban a liberar a los estudiantes presos en el castillo de Puerto Cabello, se fue hasta la puerta de la mazmorra a esperar que soltaran a los muchachos y frente al castillo habló fuerte contra el gobierno. Le dijo a Andrés Eloy: aquí estoy en la explanada. Pedí permiso para visitarte, pero no me lo permitieron. Pero aquí estoy en la explanada, celebrando una misa por ti, tus compañeros de prisión que están sufriendo las vejanías del régimen. Andrés Eloy Blanco sacó a la colación eso cuando trajeron los restos. El valiente segundo obispo de Valencia nació en Carora el 21 de noviembre de 1895. Hijo de don Andrés Montes de Oca, su Villaga, y doña Rosario Montes de Oca. Sus primeros estudios fueron en la Escuela Federal y desde muy joven manifestó su deseo de ser sacerdote. El santo obispo Águedo Felipe Alvarado hizo de él su discípulo predilecto. Lo lleva a Roma, va a la visita divina y lo deja en el seminario Pio Latino Americano de Roma haciendo la carrera. Salvador duró allá, no recuerdo con exactitud el número de años, pero no pudo terminar la carrera sacerdotal allá porque se enfermó. Entonces tuvo que venirse a Venezuela y terminó los últimos dos años de la carrera sacerdotal en el seminario interdiocesano de Caracas. Recibió la sagrada ordenación el 14 de mayo de 1922 de manos de su obispo y protector, Monseñor Alvarado, y cantó su primera misa el siguiente día 28 del mismo mes en la iglesia de San Dionisio de Carora. La figura de Monseñor Montes de Oca es el modelo de un sacerdote. De un sacerdote que, a pesar de que ha pasado ya 60 años o más de 70 años de su ordenación, sigue siendo ese espejo en donde nosotros debemos ir, donde nosotros nos debemos mirar. Sirvió en su tierra y en varios lugares de la geografía nacional, antes de llegar a ser el venerado obispo de una exigente feligresía, la valenciana. Para mí él era poeta, porque todos los sermones eran llenos de poesía, eran un poema. Me regaló una tarjeta con una niña, con una muñeca escondiéndola detrás de ella. Me escribió por detrás cosas muy bellas que yo recuerdo a solo unos párrafos. Decía así: tu infantil cariño, Marujita, es también para mí perfume y luz. Por eso, linda estrellita de mi diócesis, bendita seas. El pueblo recuerda mucho a Monseñor Montes de Oca, porque él era el apóstol de los niños. El Palacio Arzobispal vivió lleno de niños. Una persona muy sociable, no una persona que se encerraba. No. Él trataba con la feligresía.
Pocos años después, Monseñor Enrique María Dubuc lo nombra director de El Embajador, órgano oficial periodístico de la diócesis. Allí tuvo la ocasión de desarrollar sus condiciones de periodista, al tiempo que desplegaba las de pedagogo en el Seminario Menor y en el Colegio Federal de Barquisimeto, que dirigía el doctor Juan Carmona. Cuando él fue profesor, las familias barquisimetanas, los padres de familia, permitieron que sus hijas fueran a estudiar al liceo porque ya estaba ahí de director un sacerdote. Con apenas 32 años de edad, fue designado obispo de la diócesis de Valencia. Su talla intelectual y su piedad insigne lo hicieron digno del episcopado. En esta catedral, él fue ordenado obispo y desde aquí él anunciaba el evangelio con esa firmeza, con esa alegría, con ese entusiasmo que los caracterizaban, porque era un hombre de una personalidad muy recia y al mismo tiempo de una gran simpatía. Valencia lo recibe jubilosa el 27 de octubre de 1927. El año 1929 estuvo signado de tragedia para Venezuela. En enero, un terremoto sacude a Cumaná y no queda piedra sobre piedra. El 12 de agosto, fracasa la expedición revolucionaria del Falque, donde fallece, entre otros, Armando Zuloaga Blanco, quien simbolizó en esa aventura el coraje juvenil enfrentado a la más férrea dictadura. Antes de finalizar ese año, el 11 de octubre, se promulga el decreto que desterraba a Monseñor Dr. Salvador Montes de Oca. Esa actitud antigomecista, esa actitud que hacía, buscaba plenamente la libertad de un país arrojado durante aquellos largos tiempos, metido en aquellas, los presos, las cárceles llenas de presos, los periodistas presos por la libertad de opinión, etcétera, aquel mundo que no era un mundo, era un mundo prácticamente de fantasmas, los que podían vivir en aquella, bajo aquella dominación horrible. Y Montes de Oca no estaba hecho de una madera que permitiera vivir bajo una dictadura militar, bajo una bota militar que acallaba la voz del pueblo y la voz de la venezolanidad. El 3 de mayo de ese año, el Congreso nombraba presidente de la República para el periodo 1929 al 36 a Juan Vicente Gómez, después de una fingida renuncia, un preconvenido rechazo de la misma por parte del Congreso y el nombramiento de un presidente sumiso. Pero era Gómez quien seguía mandando. Monseñor Montes de Oca es uno de los obispos más singulares del siglo XX venezolano, por su juventud, por los pocos años en los que estuvo, por los asuntos que estuvo involucrado y por su personalidad. Un hombre de una recia formación, de una rectitud por encima de todo, que lo llevó a no transigir con aspectos que tocaban la moral cristiana y la moral pública, ya que se trataba de funcionarios y por esto fue objeto desde un primer momento de las iras del gobierno. Monseñor Montes de Oca invitaba al pueblo frecuentemente a orar públicamente por los que sufrían en las cárceles y era seguido por un ejército de creyentes. Tenía un don de amistad, de simpatía, que captaba rápido. Ese era su carácter en general. Un temple y una decisión en sus principios que lo llevó pues hasta el martirio e inclusive hasta todas las consecuencias que pasó. Nadie pudo acusarlo jamás de otro tipo de revolución que no fuera llevada adelante sino con las armas del espíritu. En un escrito del doctor Andrés Eloy Blanco dice que él daba la bendición del mar, pero su mirada era al castillo de Puerto Cabello. Semejante actitud es desestabilizadora para cualquier dictador y en los tiempos de Gómez era imperdonable. Era un gran luchador por la gente pobre, por la gente oprimida, por la iglesia. Daba su vida y por eso fue que a él lo desterraron. Así que empezó a moverse la maquinaria que extremaba cada día más el espionaje en torno a los actos del prelado. Uno de los casos más relevantes de valentía de Monseñor Montes de Oca lo constituye el desafío a la tiranía, cuando la policía del régimen torturó salvajemente al señor Joaquín Mariño. Era un hombre de la izquierda venezolana, pero un hombre tranquilo,
y lo denuncian porque era comunista. Lo llevan a la policía, que quedaba donde hoy está el Museo de Celia, el Museo de Páez, y en las torturas tan grandes que le hicieron, el hombre se murió. Los bárbaros inventaron que Mariño se había suicidado utilizando para ahorcarse las trenzas de sus zapatos. Sábado dijo, llegó, ¿qué es esto? Revisó, me dijo, comprobó en el cadáver del Gómez las tremendas torturas y le hizo un apoteósico entierro, chico, y denunció ante el público las torturas. A cada cuadra los hombres se agachaban y se amarraban los zapatos, recordando lo que se estaba diciendo, la especie que se había ahorcado Mariño con las trenzas de sus zapatos. Y así, poco a poco, entre amarrarse las trenzas y caminar y oraciones, llevaron a Mariño hasta su entierro. Una protesta sorda y triste que penetró las vísceras del gobierno como un estilete florentino, según cuenta el historiador Luis Cubillán Fonseca, compilador de la obra de Monseñor Montes de Oca. Muchos incidentes van desgastando la paciencia del régimen, entre los que no faltaron los casos de abusos de funcionarios de la dictadura, incluso de carácter sexual, ante los que la firme intervención del obispo solicitada por las víctimas no se hacía esperar. Fue un hombre de una personalidad descollante, un individuo sumamente agradable, sumamente simpático, pero al mismo tiempo muy firme y muy valiente. Su valentía precisamente le valió un destierro por parte de la dictadura del general Juan Vicente Gómez. Pero la gota que colma el vaso es la actitud del prelado frente al matrimonio civil que contrae el gobernador de Valencia con una de las más distinguidas muchachas de la sociedad. Los padres le pidieron que interviniera para disuadirla de aquello, pero esa muchacha estaba locamente enamorada de Hugo Fonseca Rivas. Y Monseñor no tuvo más nada que hacer, se tuvo que conformar con aquel dolor, porque esa señora, tan honorable y tan buena, era casi también como una hija espiritual de Monseñor. Y pasó que este gobernador de Valencia, como se le decía antes al prefecto, era un hombre también un poco desconsiderado, puesto que pasaba junto con la muchacha en un carro descapotable alrededor de la Plaza Bolívar y saludaba riéndose a Monseñor, o sea que era una burla también que le estaba haciendo a Monseñor. Salvador Montes de Oca, cuando sucedió, si se forma ese escándalo, se ve en la obligación como obispo de dar una instrucción pastoral informando lo que es el matrimonio cristiano. Y en el matrimonio cristiano, en esa cuestión de ella, el matrimonio civil no es más que un concubinato legalizado. La carta causó un gran escándalo a nivel nacional, puesto que ponía el dedo en la llaga acerca de la unión que mantenía el presidente de la República. E inmediatamente el ministro del Interior ordenó apresarlo. De inmediato es detenido por el prefecto, llevado a La Guaira y embarcado hacia Trinidad con solo lo que llevaba puesto. Él iba de Caracas a Valencia. Y en la alcabala los teques lo detuvieron. Usted, el obispo Valencia, sí, por favor, pásese a esa patrulla. Y lo cambiaron de carro. En el carro de él iba un seminarista llamado Luis Eduardo Enríquez. Y entonces le dijo, mira, voy aterrado, avísele a Monseñor Arocha para que encargue el gobierno de la diócesis. Y en señal de que voy aterrado, aquí tienes mi bonete. Se lo quitó y se lo dio a Enríquez. Desde la isla de Trinidad, Monseñor continuó escribiendo, continuó fustigando al gobierno, continuó su labor en defensa del matrimonio eclesiástico. El destierro dura hasta que la intervención del clero y familiares del obispo logran que regrese. Tratan de imponerle el texto de un telegrama indigno a fin de que expresara su arrepentimiento por lo dicho. Y don Andrés, el papá de Monseñor, llevó la carta a Trinidad junto con otros personeros del gobierno o de la familia o las dos cosas. Y entonces don Andrés le dijo, te traigo esto, que es una retractación de lo que tú hiciste para que pueda volver a Venezuela. Si yo estuviera en tu lugar, yo no firmaba eso. Yo, papá, no te preocupes, que yo tampoco la voy a firmar sin haberla leído. Hasta que buscaron una forma muy diplomática y entonces